Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. En el día de hoy les traigo las novedades de verano en Animal Crossing New Horizons. Os voy a estar trayendo tanto el mes de junio, julio y agosto, cada uno con todas las novedades para que no la podáis perder. Recuerda suscribirte y dejarme un like para que no te pierdas todo el contenido de este canal, ya que os suelo traer todas las novedades, noticias, todo lo relacionado con el juego de Animal Crossing. Aquí os dejo con las novedades de junio. Lo primero que siempre me gusta agregar es los cumpleaños. Los cumpleaños son una parte bastante importante. Como ya sabéis, siempre nos podemos dar cuenta de esto por medio del tablón de anuncio, pero por aquí te estaré dejando una lista de todos los cumpleaños de este mes por si se lo quiere celebrar alguno de tus vecinos. La verdad es que está súper súper bien porque podemos estarle haciendo un pequeño regalito a nuestro vecino y la verdad es que ellos se la pasan genial. Una de las primeras cosas que vamos a notar a principios de este mes es que vamos a ver todo súper saturado, sobre todo en el suelo, en la hierba. Vais a estar viendo que tiene un color muchísimo más fuerte al que hemos estado viendo durante estos meses de atrás. No sé si a vosotros os gusta mucho, pero la verdad es que a mí sí me gusta que se ponga así todo súper súper verde, y además creo que la decoración queda un poco más bonita. Este es uno de los primeros cambios que vamos a estar notando a principios de mes. Y una de las cosas bastante importantes es que a la orilla de la playa vamos a estar encontrando estas caracolas estivales, que son unas caracolas completamente distintas a las que solemos ver durante todo el año. Y es que estas caracolas, la verdad es que son tipo así, como una caracola normal, pero vais a estar viendo que son azules. Las normales creo que son tirando un poco a morado o lila, así que cogerlas todas las que podáis porque os van a estar siendo de mucha ayuda para luego poder estar creando recetas. La verdad es que viene súper súper bien, así que recolectar el máximo de ella por si queréis estar haciendo este tipo de recetas, que la verdad están muy chulas. Y este mes también tenemos que en la tienda de Tendo y Nendo vamos a estar encontrando los artículos especiales, artículos bastante chulos. Sobre todo al principio, al entrar en la tienda, al ladito vais a estar viendo que ya tenemos los artículos de temporada, que son la temporada esta de verano, como puede ser la tabla de sur, las piscinas. Bueno, por aquí lo vais a estar viendo de todo un poco lo que vamos a tener este mes. La verdad es que estos artículos vienen súper bien para poner toda nuestra isla con esta temática de que ya se aproxima el verano y ya está aquí con nosotros. Y mucho mucho ojo, porque en la tienda de Tendo y Nendo vamos a ver un cambio en la decoración. Si podéis ver que alrededor hay como unas pequeñas, no sé, como guirnaldas, si lo podemos decir así, y es que en este caso se va a estar poniendo con esta temporada de verano, con estas conchas de mar, que la verdad están súper súper chulas. Observar todo durante todo el verano el juego, la verdad es que hay bastantes cosas que os podéis sorprender de pequeños detalles que agregan. Y bueno, ya que estamos hablando de tiendas, también hablar de las hermanas Manita. La tienda de ellas también vamos a estar viendo este tipo de ropa un poquito más veraniega, de manga corta. La verdad es que está súper súper bien porque ya sabéis, durante todo este tiempo hemos tenido la época de primavera y teníamos manga corta o un poquito más manga larga, una manga media. La verdad es que viene súper súper bien pasarse por la tienda porque vais a encontrar sobre todo ropa de verano que luego te la puedes estar poniendo y creando tus outfits. Y también tomar en cuenta que los hierbajos cambian, tanto los hierbajos como los arbustos, sobre todo van a dejar de florecer unos y van a florecer otros, así que tomar en cuenta que los hierbajos también van a estar cambiando. Ese tipo de hierbajo creo que me gusta un poquito más. Sé que hay personas que no le gustan tanto los hierbajos y los quitan, pero también lo puedes estar utilizando de decoración durante esta temporada de verano. Como todos los meses, también vamos a tener nuevas criaturas, bichos, peces. Algunos de ellos son la mariposa emperador, luciérnaga y escarabajo, por si queréis completar el museo, o ya sea que quieras completar la capturopedia, que la verdad viene súper bien saber esto porque cada mes, como ya sabéis, hay diferentes bichos y peces que podemos estar recolectando. Muy pero muy importante, también tenemos la temporada de los tiburones. ¿Y cómo nos vamos a estar dando cuenta de esto? Ya que en el agua vamos a ver la forma como si fuera de un pez, pero en ese caso le vamos a ver la aleta por la parte de arriba, así que aprovechar al máximo a pescar la mayoría de tiburones porque luego podemos obtener muchísimas bayas y así poder tener un poquito más de dinero, para que lo tengáis en cuenta. También tomar en cuenta que el 1 de junio tenemos un evento bastante importante, que es el evento de bodas, y es que en este caso vamos a tener que ir a Cayo y Fauno. Él nos va a avisar y nos va a decir que tiene algo muy importante que decirnos
cumpleaños y nos va a dejar de trabajo crearle el aniversario a Al y Paca. Y la verdad que viene súper súper bien porque decoramos todo esto y aparte conseguimos objetos bastante bastante chulos, así que estar muy atento durante a principios de este mes porque la verdad que viene súper súper bien y la recompensa que vaya a estar ganando solo la vaya a obtener estos días, así que tenerlo muy en cuenta, entrar en Animal Crossing este mes porque la verdad que viene cargado de muchas cosas muy muy chulas. También tendremos nuevos objetos de temporada, en este caso en el Telenub vamos a tener estos objetos, así que tomar muy en cuenta, meterse todos los días porque vais a obtener objetos bastante chulos que puedes estar utilizando ya sea para decorar tu casa o tu isla. Estos son artículos que solo se consiguen en este mes de junio, como todos los meses ya sabéis van cambiando los objetos, así que si queréis conseguir alguno en concreto, meterse porque luego ya después no lo vais a poder obtener. Ya por último, pero no menos importante, tenemos el primer torneo de bichos, que viene súper súper bien todos estos torneos porque ya sabéis, si conseguimos el primer lugar podemos obtener bastante recompensa, así que tenerlo muy en cuenta, estar súper atentos al tablón de anuncios ya que ahí normalmente se suelen decir todos los torneos de pesca de bichos que van a haber durante todo este mes y la fecha en específico. Por otro lado, tenemos las novedades de julio que creo que tiene muchísimas muchísimas cosas en las que podemos estarle sacando provecho. Lo primero de todo son los cumpleaños. Los cumpleaños es bastante importante, sobre todo si quieres hacerle un regalito, quieres ir a visitar a ese vecino en concreto que está cumpliendo años, así que por aquí te estaré dejando un calendario en concreto donde aparecen todos los cumpleaños de este mes de julio, así que tenerlo muy en cuenta, preparar ese regalito si es en este caso que tu vecino está cumpliendo años en este mes. Lo siguiente es que vienen lluvias. En el mes anterior de junio hemos tenido muchas muchas lluvias y en este caso también van a haber algunas que otras lluvias en julio y vamos a ver que hay tormentas eléctricas. Además viene súper bien que llueva en el juego, sé que hay algunas personas que no les gusta mucho, pero viene súper bien sobre todo para las flores o si plantamos calabazas o si plantamos cualquier tipo de cosa, la verdad es que viene súper súper bien. Y mucho ojo, tomar en cuenta los fragmentos de giro y de yal que también los podemos estar enterrando y así podemos obtener diferentes giroides, así que tomarlo en cuenta, así no lo tenéis que regar sino que directamente los enterráis y ya a los días van a aparecer estos giroides. La verdad es que viene súper súper bien las lluvias, aunque por otro lado entiendo que a algunas personas no le haga mucha gracia que llueva mucho, pero bueno, también tiene sus beneficios que creo que es algo bastante importante de decir. También vamos a tener torneo de bichos, así que mucho ojo al tablón de anuncios ya que ahí se va a estar anunciando la fecha en concreto de este torneo de bichos. Creo que viene súper súper bien saber esto porque el torneo de bichos nos puede ayudar a poder conseguir varias recompensas que nos estará dando Camilo y además también tenemos trofeos. Si todavía no los habéis conseguido, creo que viene súper súper bien entrar a este torneo y sobre todo estar súper atentos a la fecha. Hablando de torneos, también tenemos torneo de pesca. Se viene un mes bastante entretenido, sobre todo tenemos estos dos torneos que creo que son bastante importantes porque por ejemplo en el torneo de pesca también podemos estar encontrando diferentes recompensas y también trofeos que vienen súper súper bien, así que tener en cuenta siempre siempre estar atentos al tablón de anuncios este mes para que os anuncien la fecha en concreto que son estos dos torneos. También tendremos nuevas especies de bichos y criaturas marinas, en este caso tenemos el escarabajo ciervo, el pez luna, insecto palo y también el pez erizo. Además viene súper súper bien si queremos donarlo sobre todo al museo para completarlo y todo eso, ya sabes que una vez que está completado el museo está súper súper chulo, se ve todo súper bonito con todas las especies y si también queréis llenar la capturopedia, así que mucho mucho ojo de poder recolectar todos los bichos, peces y criaturas marinas, sobre todo si queréis estar obteniendo todo esto tanto del museo y la capturopedia. Como todos los meses también tenemos que florecen diferentes arbustos, tomar en cuenta que si alguna vez ves algún arbusto que no tiene flores o que no veis que tiene nada, esto quiere decir que todavía no está su temporada en la que ese arbusto vaya a florecer. En este caso siempre pasarse por donde Gandulio, sobre todo en las caravanas de Cayo Fauno, aunque creo que una vez a la semana se pasa por nuestra isla, así que comprarle esos arbustos para que los podáis ver florecer. Creo que esto es bastante importante porque cambia completamente la decoración de nuestra isla y sobre todo si os gustan bastante los arbustos, que hay algunos que son bastante chulos este mes, para estarlos utilizando. Así
que tomarlo muy muy en cuenta. Una de las cosas más importantes de este mes son los objetos de Telenub. Como ya sabes, este mes no es que tengamos gran cosa así como los eventos anteriores que hemos tenido estos meses de atrás, sino que todo esto va a rondar en los objetos del Telenub. Como ya sabes, los objetos del Telenub solo los obtenemos en unas fechas en concreto, o sea que no podemos volverlas a tener a no ser que adelantemos el tiempo, que esto es algo que realmente yo no recomiendo porque si no el juego no se vuelve tan realista. Así que tomarlo muy en cuenta que este mes vamos a encontrar varios objetos del Telenub, como son la Tanabata, en el que vamos a poder conseguir la caña de pescar y muchísimos objetos más que están bastante chulos para poder estar decorando tanto nuestra casa, la isla. La verdad es que todos los objetos del Telenub cada mes van cambiando, así que mucho ojo porque algunos de ellos solo duran una semana o cierta fecha en concreto. Ya por último, pero no menos importante, tenemos que en Dodo Online tendremos diferentes postales, en este caso van cambiando y vamos a tener así como tipo postales así más como de playa, como más de veranito. Así que si queréis utilizar alguna de estas postales, pasarse por ahí para estarle mandando ya sea algún regalito a los vecinos o algún mensajito mandándole. La verdad es que está súper bien saber esto porque hay muchas cosas en el juego que van cambiando durante las temporadas. Y terminando con el verano, tenemos el mes de agosto, así que aprovechar porque dentro del juego todavía nos queda un mes en el que podemos aprovechar este color que es un poquito más brillante y vibrante dentro del juego, así que aprovechar porque ya prontito se acaba el verano. La primera novedad de todas es los cumpleaños. Los cumpleaños son algo bastante importante. Alguno de tus vecinos está cumpliendo años este mes, puedes prepararle un regalito, visitarlo y darle la sorpresa de que le tienes un regalo. Esa es una festividad que a mí me encanta y creo que es bastante importante siempre estar al pendiente de los cumpleaños de los vecinos. Y es que en el mes de agosto vamos a encontrar un clima bastante veraniego. Como ya sabes, estos meses de atrás ha habido una que otra lluvia, pero en este caso este mes va a ser completamente de verano, así que aprovechar para pasarse por el juego porque van a haber varios cambios, sobre todo en el tema del tiempo, el ambiente, el color de los arbustos y los hierbajos. Y también algo bastante importante, y es que este mes tenemos los arcoíris, así que si quieres encontrar algún arcoíris en tu isla, pásate porque en estos días van a aparecer muchísimos arcoíris, así que búscalo que seguramente te va a encantar. Y ya que estamos hablando de las islas, también tenemos que florecen los arbustos. Todos los meses florecen diferentes arbustos y en este caso también tenemos alguno de ellos. Ya sabéis que van cambiando poco a poco con la temporada y este mes hay muchísimos, así que si veis que alguno de vuestros arbustos no está floreciendo y demás, es porque la temporada de ese arbusto ha acabado y viene otro. En el hemisferio norte vamos a tener una caza de bichos. En este caso, si queréis recompensas, si queréis vender bichos o queréis estar participando en la caza de bichos, y sobre todo porque hay trofeos y recompensas que puede ser que todavía no las tengas, estar súper atentos al tablón de anuncios al lado del ayuntamiento, ya que allí siempre anuncian la fecha en concreto en el que se va a estar haciendo el día en concreto de este torneo. También, como todos los meses, también tenemos diferentes especies de bichos, peces y criaturas marinas. En este caso también tenemos la raya, la morena, langosta migratoria, cigarra común, gusano polialado, así que estarse pasando por la isla por si queréis rellenar toda la capturopedia y obtener todas estas peces, bichos y criaturas marinas, que viene súper bien, sobre todo para llevarlas al museo y estar agregando toda la capturopedia, que creo que es algo bastante importante porque luego podemos obtener recompensas. Y ya que estamos hablando de peces y criaturas marinas, tomar en cuenta que este mes de agosto también tenemos los tiburones. ¿Por qué os vuelvo a recalcar esto? Y es que es bastante importante, sobre todo si queréis conseguir más bayas y muchísimo más dinero, o si queréis llevarlos también al museo, si en el caso que no los tenéis ahí. Así que mucho ojo, estar súper atento, ya que los tiburones se pueden observar muy fácilmente, sobre todo cuando estamos dando un paseo por nuestra playa. En la tienda de las hermanas Manita también vamos a estar encontrando ropa
de verano. En este caso vais a encontrar tanto pantalones, chanclas, de todo un poco, sobre todo con la temática del verano, si es en el caso que tú quieras tener todas las prendas de este mes de agosto. Así que pásate todos los días, que seguramente no tengas todas las prendas. Este es el último mes que tenemos la caracola estival. ¿Y para qué sirve esta caracola? Para estar haciendo diferentes recetas. Así que recoger todas las que encontréis a la orilla de la playa, porque estas nos pueden ser súper útiles luego para poder estar creando diferentes objetos. Y ya que estamos hablando de objetos y cosas varias, en el Telenook vamos a tener varios de ellos. Siempre está revisando todos los días el Telenook, ya que en este caso vamos a tener el caballo de Pepino, que la verdad es bastante gracioso, me pareció un objeto bastante curioso. Yo todavía no lo tengo y seguramente lo vais a estar viendo, que es un artículo no común que no solemos ver. También tenemos el balancín de muelle vaquero, si en el caso que no tenéis estos objetos, estar súper pendientes este mes, meteros todos los días en el juego, porque cada día van cambiando los objetos en el Telenook. Y ahora sí, pasamos al evento más importante de este mes, que creo que la mayoría de nosotros ya lo queremos ver, y es que este mes tenemos todos los domingos fuegos artificiales. En este caso, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar teniendo los fuegos artificiales, y además los podemos estar personalizando. En este caso podéis estar buscando alguna ideita, sobre todo en Pinterest, para que los fuegos artificiales sea de eso en concreto que vosotros queráis. Y es que estos fuegos artificiales los podemos estar personalizando. Esto es bastante importante, ya que todos los domingos, solo en este mes de agosto, vamos a estar teniendo esta festividad, que la verdad me parece súper guay de ver. Además vamos a tener afuera del ayuntamiento a Canela y Ladino. En este caso Canela nos va a estar dando algunas cositas, ya lo vais a estar viendo en mi canal, ya que voy a estar compartiendo un poquito más acerca de este evento. Por otro lado tenemos a Ladino, que tiene una tómbola que podemos estar participando con él y nos va a estar dando diferentes objetos. Y bueno, estas han sido todas las novedades de estos meses. La verdad es que a mí me encanta, porque durante todo el año podemos estarle sacando provecho a este juego, y por qué no este veranito disfrutar al máximo. Y bueno, recuerda dejarme un like y suscribirte aquí abajito para que no te pierdas nada, y nos vemos hasta el próximo vídeo.